Bona tarda, bona nit o bon matí, depèn de en quin moment ens estigui veient. Estem a l'espai de l'entrevista de la Mosca TV, que és la tele comunitària lliure, sense censures ni patrocinis, que des d'un insípid local del barri de Gràcia de Barcelona, avui en una humida tarda, tenim l'honor i l'orgull de poder comptar amb unes companyes que han vingut del Consejo Nacional Indígena de México, acompanyant la gira de l'Ejército Zapatista de Liberació Nacional en la seva gira per la vida que s'està realitzant per Europa. Vamos a hablar en castellano para poder entendernos mucho mejor, aunque cada uno de seguramente de aquí tiene su idioma propio, de los pueblos originarios, en los cuales también nosotros nos sentimos una parte de ellos. Bienvenidas a este local. Primero que todo vamos a presentar a María de Jesús Patricio, conocida por Marichuy. Muchas gracias por venir. Tenemos también a Misagey, muchas gracias. Y tenemos también a Norma Chocotlat. Bienvenidas a todas ellas. Y nos gustaría primero una pequeña presentación de que nos cuenten de qué pueblo vienen y de la organización a la que están de alguna manera representando. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María de Jesús Patricio Martínez, del pueblo náhuatl, comunidad que está al sur de Jalisco, y vengo como delegada del Congreso Nacional Indígena a esta gira por la vida. Bueno, mi nombre es Misaguié Abril Flores Cruz, soy de la comunidad indígena zapoteca Ubinizá, soy de Juchitán, Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, y bueno, la organización que pertenezco es la Asamblea de Pueblos Indígenas en Defensa de la Tierra y el Territorio, pero también vengo como delegada del CNI. Buenas tardes, nos toca Norma. Y bueno, pues también igual delegada del Congreso Nacional Indígena, representando también la palabra de varias organizaciones, de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Pueblos Unidos, Guardianas y Guardianes del Río Metlapanapa. Y pues también de la comunidad, yo vengo de la comunidad Santa María Zacatepec, municipio de Juan Cebonilla, del estado de Puebla. Bien, pues muchas gracias por esta presentación. Bien, vemos como medio común que todas ustedes son mujeres, son lideresas y son de pueblos originarios de México. ¿Nos pueden explicar un poco, para seguramente un público más bien que tenga desconocimiento de la realidad mexicana, cuál es la situación de los pueblos indígenas en la actualidad? ¿Cuáles son los retos que están enfrentando y cuáles son las amenazas a sus territorios? Bueno, pues empezando primero con las amenazas, antes de los retos, ¿no? Empezando con estas amenazas que igual en estas comunidades como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua están sufriendo fuertes represiones por imponer una termoeléctrica, y la termoeléctrica también tiene recorridos de gasoductos, y que este gasoducto llega también al estado de Puebla por las faldas del volcán Popocatépetl. Esos son los despojos de estos territorios, igual Guardianas y Guardianas del Río Metlapanapan, un parque industrial textil, que son empresas europeas, entre ellas francesas y alemanas, que le trabajan a la empresa Volkswagen. También igual Pueblos Unidos, que aunque tomaron la empresa Bonafón, pero aún siguen siendo reprimidos porque no quieren dejar sus intereses la empresa francesa Incorporación Danone, y también porque pues ha sido una represión el día de antier. Y también ante esta tele, pues denunciar también de esta que les comentaba al inicio, de la termoeléctrica en Enagás, una empresa española que está a fuerza de la imposición, y no más que nada del empresario, sino también por el presidente López Obrador y por los demás gobernantes que están apoyando estos megaproyectos.
Sí, Norma, has tocado un tema que realmente nos preocupa y es la presencia de capitales españoles, también europeos, que están aprovechando el poder corporativo y la impunidad que les garantizan los gobiernos, a veces serviles para en ese afán de atraer inversiones, provocan unos daños y seguramente auspiciados también por esa sensación de impunidad que se les garantiza, ¿no? ¿Puedes explicarnos un poco más este proyecto de Nagas, en el cual, como has dicho, es una empresa de capital español? ¿Cuáles los planes que tienen y cuál, digamos, cuál es la resistencia de los pueblos hacia este proyecto? Pues en cuestión de esta empresa en Nagas, pues española, y la represión que están sufriendo estas comunidades y en la forma de que están resistiendo, pues su resistencia, estar en plantones, estar haciendo manifestaciones. Precisamente el día de hoy, 23, están haciendo una acción global, porque en esta imposición de esta empresa, pues el asesinato del compañero Samir Flores Soberán, que hasta la fecha no ha habido justicia para él. Entonces, pues ante esto, pues están igual resistiendo. Hoy, precisamente 23, están haciendo una acción global allá en México, varias organizaciones. Y bueno, pues también pues denunciando esta empresa, en la forma en que está resistiendo. Y desde 2015, pues han echado a andar la empresa como estar funcionando nada más para ver hasta dónde avanza, pero ha tenido muchas fallas y aún así la quieren imponer. También pues es lo que ahorita les podemos comentar. Igual la Comisión Federal de Electricidad es la que le concesionó a 30 años a la empresa esta española en Nagas. Bueno, entonces vamos a intentar acompañar y de algún modo intentar difundir estas acciones de incidencia que se están haciendo hoy día contra esta compañía. Y has nombrado el caso de Samir Flores, que aquí recordamos desde La Mosca TV, hemos un poco reportado alguna acción solidaria que se hace cada año con el aniversario de la muerte de este activista. No sé, ¿nos podríais contar un poco cuál es la situación de los defensores ambientales y también de los defensores comunitarios que en este hito de, digamos, de defender sus propios territorios, ¿no?, a veces se ven apuntados e incluso atacados hasta el momento de perder sus propias vidas, ¿no?, por la defensa de sus territorios y de sus derechos, ¿no? ¿Podríais explicar un poco la situación que se está viviendo? No sé. ¿Quieres contestar? Pues en la actualidad la represión se están sufriendo todos aquellos compañeros de estos pueblos indígenas, pueblos originarios, pues es el encarcelamiento, es los están persiguiendo, igual como el día de antier, que fue esta represión muy fuerte allá en esta comunidad Santa María Zacatepec del estado de Puebla. Pues papá e hijo que fueron agarrados, a Alejandro Chocola Torres, y e hijo de 21 años, son defensores por querer tener una vida mejor, por tener un medio ambiente mejor, y no nada más para ellos, sino para todas las comunidades, para todos los pueblos. También son comunicadores populares de una radio, y sin embargo, pues fueron golpeados, y no nada más ellos, también golpeados dos mujeres de la tercera edad, y que pues desgraciadamente son hermanos y hermanas de la misma comunidad, que pues se prestaron a este fuego, a este juego más que nada, ¿no? Que tengan un, más que nada, intereses personales, que se presten para esto. Entonces, tiene semanas o meses que decía en sus medios López Obrador que un activista es un peligro para la sociedad. Ahora resulta, ¿no?, que uno que defiende la vida es un peligro, cuando los peligrosos son ellos, los que están asesinando nuestra tierra, nuestra vida, nuestra agua, son ellos. Y uno por querer defender los que son luchadores sociales, por tener una vida mejor para las siguientes generaciones, ahora resulta que son un peligro. Pues eso es lo que se está viviendo en estas comunidades, en estos pueblos. Bien, entonces vemos ante estas amenazas
Sin embargo, los pueblos indígenas siguen de pie y parece que también en lucha. Nisa, ¿nos puedes contar un poco el proceso de organización de los pueblos indígenas de México? Y también un poco, si nos puedes contar también el motivo de esta gira que están realizando, que hemos tenido el honor de recibir su visita, y cuáles han sido sus objetivos de esta gira. Bueno, nosotros somos una delegación del Congreso Nacional Indígena. Somos una delegación de 16 delegadas y delegados que venimos a esta gira por la vida, invitados por nuestras hermanas y hermanos zapatistas. Decidimos aceptar esta invitación. Bueno, antes se consultó por medio de asambleas para ver si se podía hacer o no se podía hacer esta gira, y vimos que era necesario hacer esta gira y venir aquí a hablar y hacer esta voz de la palabra y escucha, ¿no? De lo que está pasando en México y de también de lo que está conocer también las luchas que están viviendo aquí en Europa, bueno, en la Europa insumisa, como se nombró, y no solamente, bueno, y que es un tema que pues nos afecta a todos, ¿no? A nivel mundial, porque es una lucha que se está dando contra un monstruo, que es este sistema capitalista patriarcal que solo le interesa la muerte y no la vida. Entonces por eso pues estamos aquí en esta gira por la vida, porque creemos que es necesario articular, que es necesario formar redes, que a pesar de que estemos en geografías diferentes, podemos hacer cosas juntos, ¿no? Y bueno, aprovechando también esta cuestión de la tecnología, ¿no? Que de alguna forma puede apoyar o ayudar, servir de algo, ¿no? Y más que creo que es importante también estar aquí y escuchar los dolores, las luchas, las formas de cómo se organizan, viéndolos directamente, ¿no? Porque no es lo mismo escuchar y leer que venir y verlos, ¿no? Ver cómo se están organizando, ver qué están haciendo aquí también, y pues también que nos vean a nosotras y escuchar, que nos escuchen también, ¿no? Todo lo que se está pasando. El Congreso Nacional Indígena nace en el 12 de octubre de 1996, como un llamado de nuestras hermanas y hermanos zapatistas para pues poder agruparnos, ¿no? Poder hacer un lugar donde pudiéramos estar todas y todos los pueblos indígenas que hay en México, que somos 68 lenguas, ¿no? Y que tratamos de estar ahí, que trate de acobijar, ¿no? Todas estas luchas, estas formas de defender nuestros territorios, ¿no? Entonces por eso decimos que el Congreso Nacional Indígena es la asamblea, ¿no? Cuando estamos juntos, porque a pesar de que es pues grande México, pues tenemos que juntarnos para poder debatir, para poder ver qué acciones se pueden tomar y qué hacer. Y cuando estamos separados, pues somos una red, ¿no? Porque ahora sí que otra vez diciéndolo, en México es muy grande, ¿no? Es muy grande, y entonces cada organización, cada lugar, cada pueblo tiene sus propias formas de poder organizarse, de poder luchar desde sus propios contextos, desde sus propias realidades, ¿no? Entonces por eso somos una red, y cuando pasa algo, pues todos tenemos que hacer algo para poder pues apoyar, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Estamos actualmente viviendo pues lo que ya dijo la compañera, esta Norma, que pues todo un despojo que hay en nuestros territorios, ¿no? De todos los pueblos. Un despojo del agua, un despojo de la tierra, de los alimentos, un despojo de la vida, ¿no? De cómo nos organizamos, de también de nuestras lenguas, de nuestra propia forma de hacer justicia. Todo el tiempo estamos en una lucha para poder, para poder vivir, ¿no? En México. Luchando contra megaproyectos que pues muchos vienen de aquí, de Europa. Y creo que creo que No, muy interesante esto del CNI, porque fíjense que nosotros vivimos aquí en Europa, hemos nacido
en un contexto bastante urbano y bastante individual, ¿no? Y contrasta un poco con, creo, desde el paradigma que tienen ustedes, que han vivido siempre en comunidades y se han organizado, ¿no? No sé, creo que sería interesante que nos cuenten cómo desde abajo se organizan y van construyendo organizaciones tan, tan potentes, ¿no? Y como decías, de tantos pueblos. Imagino que esto pasa por la organización de asambleas, seguramente los fines de semana se juntan alrededor de una gran reunión, seguramente con, imagino, un partido de fútbol o una olla, ¿no? Creo que estas experiencias, de algún modo, deberíamos aprender mucho en Europa, que nos han separado tanto, ¿no? Nos han atomizado. Desde tu pueblo indígena, ¿cómo surgen estas experiencias de organización así? Bueno, como Congreso Nacional Indígena, pues somos pues pueblos originarios, pueblos indígenas, que pues tenemos nuestras propias formas de cómo nos organizamos, ¿no? Y que es una forma que ha estado ahí desde siempre. Nosotros sabemos esas formas siempre han estado y siempre las hemos ocupado. La asamblea es una de ellas, es una forma de poder tomar decisiones donde estemos todos y donde podamos tener todos la oportunidad de hablar, ¿no? Donde tenemos que tener esa posibilidad ahí. Entonces, pues es eso, ¿no? Y esas asambleas pueden durar lo que tengan que durar, ¿no? Para poder tomar una decisión. No se tiene que apresurar las cosas, sino hay que consensar todo y hay que tener como toda esta para poder tomar una decisión, ¿no? No se puede tomar así nada más, y no puede una persona decir yo tomo la decisión, tiene que ser de forma colectiva, porque esa es la forma en cómo nos organizamos. Tiene que ser desde abajo, ¿no? Desde nuestras propias formas. Entonces, pues por eso decía que somos una asamblea, porque cuando tenemos que reunirnos, nos juntamos todos, a pesar de que estamos en diferentes lugares, y tenemos que consensar un lugar, ¿no? De poder reunirnos. Regularmente, la mayoría de las veces, cuando se tienen que tomar ciertas decisiones, pues también tenemos que reunir en Chiapas, ¿no? Porque pues nuestros hermanos y hermanas zapatistas también forman parte del CNI, y pues hay que ir también ahí para que pues estén ellos y también estén en parte de tomar esta decisión, estas decisiones que se tienen que consensuar entre todos, ¿no? Entonces, las asambleas pues son eso, tenemos que hablar, tenemos que discutir, tenemos que analizar la propuesta, lo que se tenga que hacer, las acciones, todo, para poder pues decidir qué hacer, ¿no? Y eso. Entonces, creo que, bueno, también se está trabajando en esto de que se pueda, que pues las mujeres también tengan esta oportunidad de estar participando en estas asambleas, ¿no? Porque pues, a veces es un poco complicado, pero pues también se trata de darle esta voz, ¿no? También. Por eso, pues, cuando dicen que hay que ser, por eso somos delegadas y delegados, porque tienen que haber hombres y mujeres para tomar, para estas tomas de decisiones. Tenemos que estar todos ahí para poder hablar, ¿no? Para poder opinar, para poder decidir. Y bueno, pues estas decisiones que también tienen que ver mucho con todo pues también, ¿no? Este despojo que estamos viviendo, ¿no? Porque muchas comunidades pues también somos despojadas de estas formas de poder tomar decisiones, ¿no? Bueno, se hablaba ya de los megaproyectos, y cuando entran estos megaproyectos también entra el narcotráfico, ¿no? También entra la militarización, y todo esto va pues dañando todo nuestro tejido comunitario, ¿no? Nuestras redes que tenemos también, y pues eso también estamos nosotros en resistencia, porque también eso nos están despojando, ¿no? Si de por sí luego no tenemos tampoco nos, se supone que hay leyes, se supone que hay estas que nos pueden proteger según, pero no tenemos acceso a eso, ¿no? Entonces también tenemos que buscar nuestras propias formas, y también nos niegan, ¿no? Estas otras formas de poder pues defendernos, ¿no? Entonces pues sí, ¿no? Es pues, y también pues cada organización, cada lugar pues va
va creando sus propias formas de defenderse, de organizarse, dependiendo de sus contextos también y sus realidades, ¿no? Hay comunidades donde están más fuertes de la cuestión del narcotráfico, otras pues, también, pero, o sea, no sé, va como... se va adaptando, ¿no?, a las realidades de cada comunidad, de cada pueblo. Y bueno, y pues esto, no somos el Congreso Nacional Indígena, entonces pues cuando pasa algo, pues sí hay que acobijarnos, ¿no?, hay que apoyarnos, hay que ver cómo podemos hacer acciones en conjunto, ¿no?, de forma colectiva, ¿no? Entonces, pues eso. Bueno, la resistencia a la organización del Consejo Nacional Indígena en México, ¿no? Bueno, hemos sabido, porque nos ha llegado, que en los últimos tiempos ha habido una, como diríamos, una ola de aire fresco en la política mexicana con una candidatura o precandidatura indígena que ha sido liderada por Marichuy, que aquí la tenemos, tenemos el orgullo de tenerla aquí presente en este... este humilde local de nuestro colectivo. Y bueno, ¿puedes contarnos un poco cómo ha sido este proceso de organización y de hacer un paso adelante y decir, aquí estamos los pueblos indígenas y vamos a participar también y vamos a hacerles frentes a estas oligarquías que siempre han estado gobernando, ¿no? Sí. Pues primeramente quisiera dejar claro que el participar en las elecciones 2018 fue una propuesta que surge justo cuando se celebraba el 5º Congreso Nacional Indígena y 20 años de caminar como Congreso Nacional Indígena. Entonces hubo un momento de revisar cómo estaba el CNI cuando nace y cómo está a partir de caminar 20 años juntos y juntas las comunidades y pueblos. Entonces se ve que había una situación que había empeorado, que estaba más difícil y que había problemas que no se mostraban en la televisión ni en la prensa escrita. No se decía nada de la situación real que vivían las comunidades. Entonces, como cuando se forma el Congreso Nacional Indígena, que fue en el 96, también participaron nuestros hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, creo que Nisa lo comentó, de cómo llega la comandante Ramona a ser parte de ese proceso, de ese nacimiento, y con eso entonces el EZ o las comunidades zapatistas son parte también de ese espacio nacional. Entonces a raíz de eso pues hemos caminado juntos y juntas los pueblos y nuestros hermanos zapatistas, aunque ellos pues tienen su propio proceso autonómico, pero son parte. Entonces en ese 5º congreso estábamos reunidos y vimos esa situación y entonces dijeron, tenemos que hacer algo que sacuda otra vez al país y que volteen a vernos y que volteen a ver los problemas que existen en los pueblos, porque pues pareciera como que ya todo estaba bien, había pues nada más se veía lo bonito, el folclor, las fiestas, los vestidos, y no se veía la situación real, y sin embargo pues había muertos, desaparecidos, represión ante la organización de que se estaban imponiendo los megaproyectos, y eso era en todo el territorio nacional, se escuchaba. Entonces era necesario hacer algo que volviera otra vez a sacudir. Entonces pues muy atinadamente lo digo ahora, pero en ese tiempo pues nuestros hermanos zapatistas proponen, oigan, pues hay que hacer algo, y nosotros creemos que hay que participar en las elecciones. Y fue así como una bomba al interior del CNI, porque cómo si tanto que nos han hecho y dijimos que nada con el gobierno, cómo se han vuelto locos, uno sí decía. Fue algo así como al interior, órale, 2 días de discusión. Y después de estar discutiendo y analizando y pensando, entonces ya más tranquilos y entonces ya nos explicaron más la intención de participar, ¿verdad? Que no era tanto ir a ganar las elecciones y estar arriba y convertirnos uno más de tantos candidatos que llegan y se quedan arriba. Era plantear algo diferente, ¿verdad? Una propuesta colectiva, algo que fuera reforzándose desde abajo.
Entonces, pues después de 2 días, entonces ya dijimos todos, bueno, está bien, nos parece bien, necesario ir a preguntar a nuestras comunidades. Entonces nos dimos 2 meses para ir a consultar a nuestras comunidades y logramos consultar 543 comunidades a todos los pueblos. Y curiosamente los pueblos dicen, le vamos a entrar, y le vamos a entrar bien, y porque es necesario que se sepa lo que está pasando en nuestras comunidades. Entonces, fue cuando se decide que hay que participar con un consejo indígena de gobierno, una propuesta desde los pueblos, asambleas, comunidades, de mandatar un hombre y una mujer como concejales, y que estos serían los que formarían el Consejo Indígena de Gobierno, una propuesta de gobierno colectivo. Pero entonces, como no se podía registrar todo un equipo, tiene que ser una persona, entonces por eso deciden nombrar una vocera, y que fuera una mujer, con el fin también de visibilizar la participación de la mujer en la toma de decisiones, y que participara más en esta otra forma organizativa, una propuesta diferente, no a través de los partidos, sí usando las herramientas del Estado, según que las tienen para como práctica de la democracia, pero pues ya vimos que no. Entonces, por eso se propone una mujer que fuera la vocera, la que llevaría la voz, pero en realidad es un equipo, un consejo indígena de gobierno, hombres y mujeres, que son los que irían caminando a llevar la palabra a los diferentes pueblos. Entonces se hace pues todos los trámites y que se tienen que hacer, y este consejo recorrería el país llevando 2 objetivos principales. Uno, visibilizar los problemas que se viven realmente en las comunidades, y estos problemas contados desde las mismas comunidades. Y la otra, manifestar una forma distinta de el poder, de ejercer el poder, que sería algo colectivo, algo desde abajo, una propuesta donde el pueblo sea el que mande y el gobierno el que obedezca, algo así como al estilo de las comunidades. Y no era algo así que de momento se ocurre, sino que es algo que ya se practica en las comunidades, se lleva una práctica de toma de decisión por asambleas, y que la asamblea es la que tiene la autoridad de decir cómo tiene que caminar quien representa a su comunidad, y si estos no caminan bien, bueno, la misma asamblea los tiene que quitar y poner otros que sí cumplan pues con las tareas. Entonces era con lo que siguió fue recorrer el país. Logramos recorrer 21 estados de los 32 que hay, y no solamente pueblos y comunidades indígenas, sino también barrios, colonias, ciudades, escuelas, que fuimos llevando la palabra y escuchando los problemas. Y por el otro lado, ir recogiendo las firmas. Ocupábamos 900,000 firmas para poder figurar en una boleta electoral. Solamente logramos conseguir 300,000 cerca. Pero fueron difícil de conseguirlas, porque se le ocurrió que tenía que ser a través de un celular de alta gama, de 5 puntos y no sé qué, que costaba un celular arriba de 5,000 pesos. Entonces, así como para que las comunidades compraran, pues está canijo, ¿no? Y luego, muy difícil para firmar, y con trabajos firman en un papel, entonces firmar en un celular sí fue así como, pues, muy difícil. Había lugares donde no había señal de internet, había lugares donde no había luz, entonces, ¿cómo cargabas tu celular? Entonces, fue como remar contracorriente, pero pues dijimos que íbamos a entrarle y usar sus mismas estructuras o formas que tienen, y lo hicimos. Creo que cada firma que se dio fue una firma consciente, porque se iba platicando de qué se trataba. Esa era la tarea principal. Y si estaban de acuerdo, firmaban, y si no, adelante con que escucharan esta propuesta que surgía.
Entonces, pues al final cuando ya no completamos las firmas, pues los de arriba se reían, ¿verdad? Porque no habíamos completado la firma, las firmas. Pero nosotros como Congreso Nacional Indígena celebrábamos que habíamos ganado, que ya con el hecho de haber recorrido el país y haber manifestado que tenemos que buscar otras formas de poder ejercer el poder, y que es una forma que llevan las comunidades y que es algo que se tiene que llevar y que ni siquiera cabe en las urnas electorales, que tiene que ser algo diferente a los partidos. Entonces para nosotros ya había sido, pues ya habíamos ganado con eso, ¿verdad? Es la evaluación que se sacó. Entonces, pues más bien esa fue un pretexto, usar la herramienta que tienen el poder, en este caso para poder ocupar un cargo, y eso nos permitió visibilizar la situación que se vive, de que ni siquiera alguien de un barrio, de una colonia, puede llegar a tener a presentar su candidatura y querer contender, porque sentimos que es algo, es como un grupo reducido que solamente llega quienes dicen ellos, y ahora sí que quien llegue, el color que sea, se transforma automáticamente al llegar al poder. Entonces vimos que hay algo ya trazado, que llegue quien llegue, solamente le va a dar seguimiento a lo que ya tienen planeado y acordado, ¿verdad? Entonces las comunidades decían, es que aquí solamente vemos a los candidatos cada 3 o cada 6 años, y ya de ella no los volvemos a ver. Entonces, pues eso nos ayudó mucho también a tener un panorama más amplio de la situación que viven nuestros pueblos y comunidades, lo apartado que están, lo olvidado que están. Entonces, pues para nosotros nos quedó claro que de siempre los pueblos no han sido tomados en cuenta para la toma de decisiones, pero sin embargo sí son tomados en cuenta para robarles su agua, sus bosques, sus tierras, y por eso ha aumentado bastante los megaproyectos, que lo que están haciendo es aprovechar justamente todos esos recursos, y que le están viendo solamente el signo pesos o el dinero a lo que hay, lo que da vida a las comunidades, y que solamente beneficia a lo que es el capitalismo y el gobierno, y que ahora agregámosle lo del crimen organizado. Nosotros decimos que es el narcoestado, narcogobierno, porque pareciera como que hay un acuerdo, pues, de justo donde están los megaproyectos, llega seguridad y llegan los grupos estos organizados y tranquilamente andan, y sin embargo, como decía Norma, los que se organizan y se oponen, los tratan peor, como si fueran delincuentes o terroristas, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que después de que participamos en este proceso, en esta propuesta, la situación se vino más difícil para nuestros pueblos, y más los que caminan en el CNI, y otros también que se oponen ante tanto megaproyecto que está despojando los territorios de los pueblos. Y una muestra es que sí quisiera mencionar, justo ayer, ahorita estaba checando, justo ayer acaban de el gobierno de México sacar un decreto, según le llama, de seguridad nacional, proyectos de infraestructura, en donde da 5 días hábiles para que las instituciones o dependencias puedan dar los permisos para poder que trabajen tranquilamente las empresas que solicitan permisos. Entonces 5 días, antes se podían parar más con los amparos y con las marchas y duraban hasta 1 año, 2. Ahora 5 días, pues es casi diciendo, pues esto va a seguir. Y entonces con esto que acaba de decretar, se está violando el convenio 169 de la OIT, se está violando los artículos 14, 16 y 27 de la Constitución, se está violando también los artículos 14, 16 y 27 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y sus reglamentos. O sea, no le importa que haya ya
leyes que amparan la protección. La situación así está en México y no de balde fue nuestra propuesta para caminar en esto y visibilizar. Entonces la situación se ha agravado y se está agravando y creemos que viene peor para nuestros pueblos, más ahora que andamos por acá, está aprovechando. Entonces pues justamente todo fue un pretexto de nuestra parte participar en las elecciones para visibilizar esto que no se dice en los medios oficiales, medios de paga, que se oculta y que solamente saca el folclore, así como hacer las ritos de la madre tierra, pedirle permiso para poder empezar a trabajar lo del tren mal llamado Maya, ¿verdad? Es como, para nosotros es como una burla, como diciendo, con permiso te voy a empezar a, o sea, dar una bofetada para luego empezar a dañar, ¿verdad? Entonces, pues así está la situación y pues se va a poner, quién sabe, como un poco más peor después. Vale. A ver, haremos una pausa. Perdón. Muy bien, muy bien. Qué grave esto, este es lo que te cuesta. Está que jodido. ¿Cortamos? Sí, corta un momentito. Sí. Pues muchas gracias, Marichuy, por este análisis tan demoledor y preocupante a la vez. Bueno, para terminar me gustaría hacer una pregunta a cada una de ustedes de qué, o sea, cuál sería el deseo para el 2022, este año que va a empezar, que esperemos que sea bien fértil en las luchas. ¿Ustedes cuáles sus deseos del futuro para los pueblos indígenas de México? Pues que que haya más grupos, colectivos, organizaciones que vayan hermanándose en estas luchas y que cada vez seamos más los que vamos buscando otra forma de ir construyendo una organización desde abajo. Creo que ya hemos visto por años que la forma como tienen diseñada de tomar decisión, que es elegir a alguien, que llevamos a alguien allá al poder y que no pasa nada o hay más cambios abajo, o sea, se están modificando tantas formas de vida que nos están lesionando a nosotros mismos. Entonces, pues mi deseo principal es que entre más vayamos, u otros, otras vayan escuchando este mensaje de la importancia de ir construyendo algo diferente, una organización desde abajo, de ir construyendo otras formas de ejercer el poder, pensar, soñar que es posible, pues de ser posible estas estructuras que nos fueron impuestas y formar otras que realmente traigan beneficio a nuestras comunidades y pueblos, barrios, colonias, ciudades, porque está en juego la vida de nuestro planeta, ¿verdad? Y si no logramos articular las diferentes luchas y resistencias que se tengan en México y en el mundo, pues no vamos a hacer mucho. Entonces, mi sueño sería eso, que lográramos realmente articular esas fuerzas desde abajo y mostrar que sí somos capaces de poder hacer algo diferente, porque abajo es donde está el pueblo y estamos todos, y arriba son unos pocos que son los que les hemos dejado que hagan y deshagan todo lo que está pasando. Entonces ya es tiempo, nosotros decimos en México, llegó la hora de los pueblos, pero yo creo que también llegó la hora de los estudiantes, de las mujeres, de los maestros, de los doctores, de todos los que se sientan que están siendo lesionados y que tenemos hijos, hijas atrás que vienen, pues ¿qué les vamos a dejar si no luchamos por esto que nos da vida? Para nosotros lo que da vida es la tierra, las aguas, los bosques, la organización misma, la convivencia, todo eso da vida. Y si esto se acaba, pues no sé qué va a pasar, ¿no? Entonces sí, ese es mi sueño, que realmente logremos articular más fuerzas desde abajo y proponer hacer una organización diferente a la que nos tienen ahorita y que va de picar, ¿no? Sí.
Bueno, pues creo que pues que esta lucha, que esta resistencia que estamos viviendo, pues que sí nos unamos más, ¿no? Sobre todo los jóvenes, que creo que hace falta también, porque pues sí es cierto que somos el futuro, pero también somos el presente, entonces estamos viviendo lo que está pasando, ¿no? Las afectaciones estamos, pues también nos tocan, ¿no? Entonces creo que también nos toca seguir luchando. Pues hay compas que ya se van, ya están, no sé, jubilándose, no sé, no decirlo así, pero ya vamos, ¿no? De salida. Entonces creo que también nos toca a nosotros, nosotras. Y eso pues yo también creo que sería muy importante que articulemos todos, porque creo que la lucha es una sola, ¿no? Que es la lucha por la vida, la lucha por defender la vida, el territorio, la tierra, el agua, el aire, el sol, pues todo, ¿no? Entonces, y que solo hay un solo enemigo, que es este sistema capitalista patriarcal, y que, pues sí, ¿no? Parece a veces muy desmotivador, pero creo que pues hay esperanza, ¿no? Y por eso seguimos en este camino y por eso estamos aquí, y pues, tiene que, pues no sé si decirlo así, pero pues tiene que caer, ¿no? Entonces, creo que esa es, ¿no? La esperanza de que pues podamos conseguir, podamos hacer un mundo donde, pues ahora sí que, como dicen nuestras hermanas y hermanos zapatistas, que vamos todos y todas y todos y todas. Entonces creo que, pues sí, ¿no? Un mundo donde podamos vivir bien, ¿no? Donde podamos vivir como queramos, como pueblos indígenas, como, pues, como todos y todas, podamos, ¿no? Estar ahí, creo. ¿Y Norma? Pues sí, ese deseo que todas y todos queremos, de todos los pueblos originarios, todos los pueblos indígenas, pues que nos dejen vivir en paz, que nos dejen nuestra vida propia, que ningún gobierno vaya a impedir, vaya a decir, a decidir por nosotros. Nosotros tenemos una vida digna, queremos una tierra limpia, queremos un aire limpio, y es lo que deseamos. Ante estos medios, gracias también por estos medios que nos están dando, pues sí, decirle y desenmascarar lo que no nos representa ningún gobierno, y empezar desde abajo, a organizarnos. No hay fronteras que nos desuna, las voces no tienen fronteras, la palabra no tiene frontera. Entonces es la lucha que hay que seguirnos organizando, también como jóvenes, como madres, como niños, esa visibilidad también, irles formando, nuevamente reconstruir nuestra historia, nuestra cultura, porque de eso dependemos nosotros los pueblos, y también el capitalista de eso depende, porque él come de nosotros. Entonces así es como yo me despido también, pues luchar contra ese capitalista, ese que nos quiere destruir, pero sabemos que como pueblos originarios somos más, y que no es un sueño y que lo podemos lograr. Bueno, pues muchas gracias. Con este aliento de lucha y resistencia que nos llega fresco desde los pueblos originarios de México, nos despedimos aquí en La Mosca TV.